cofrades, miembros de la banda de música Las Flores de Málaga y de otros colectivos antequeranos y públicos que hoy nos acompañáis aquí en este histórico espacio de nuestra ciudad, como es la barroca iglesia de San Juan de Dios. Buenos días y bienvenidos, amigos todos. Bienvenidos al segundo pregón juvenil cofrade de la Asociación La Citadilla de Antequera. Antes de dar inicio, queremos dedicar este acto a nuestro amigo y cofrade Paco Villalón. Sé que ahora va a disfrutar de este acto, cultos y momentos cofrades, por siempre ayudando, como si de un cirineo se tratara, a portar la cruz del Nazareno de la sangre que tanto venera. Guardamos de pie un minuto de silencio. Este acto va por ti, amigo y hermano Paco. Dentro de las actividades que se programaron cuando esta asociación comenzaba a crearse, figuraba la presencia de una actividad en la que la juventud antequerana exaltara desde su punto de vista la Semana Santa de nuestra ciudad. Hoy proseguimos con este acto que ya iniciamos en la cuaresma del pasado año. Antes de dar inicio al mismo, nuestro secretario, Alberto Alcalá, va a hacer lectura del acta donde la Junta Directiva de nuestra asociación decidía el nombre de la persona encargada de realizar el pregón que hoy nos reúne en esta iglesia. Don Alberto Alcalá Torres, en calidad de secretario de la Asociación Cultural Cofrade La Citadilla, certifica que en reunión celebrada en Junta Permanente de nuestra asociación se dispuso con verdadero entusiasmo a la elección de la persona encargada de pregonar la Semana de Pasión por segundo año consecutivo desde su más profunda vivencia como joven cofrade y amante del denominado estudiante verano. Para tal insigne cometido, se propuso a doña Elena Moreno Muñoz, joven cofrade, valiente y decidida, fiel amante de nuestra tradición y fervorosa devota del Cristo del Mayor Dolor y Santo Cristo Verde de nuestra ilustre ciudad antequera. Teniendo lugar dicha propuesta y posterior aprobación por unanimidad de nuestra permanente, siendo las 20 horas del miércoles 11 de septiembre de 2013. Lo que firmo para que le coste donde proceda. En Antequera, a 2 de marzo, octavo domingo del tiempo ordinario, del año de nuestro Señor Jesucristo, con el beneplácito del presidente. Gracias, Alberto. Antes de que José Antonio Melero Mata tome la palabra como pregonero juvenil de 2013 para presentar a nuestra pregonera de 2014, Elena Melero Muñoz, hemos querido que entre las bóvedas y paredes de este magnífico templo que hoy nos acoge resuenen sones cofrades que serán algunas de las bandas sonoras de cada una de las estaciones de penitencia que nuestras cofradías desarrollan a lo largo de la próxima Semana Santa. Dichas notas musicales van a ser interpretadas por la Asociación Musical Las Flores de Málaga, la cual ya nos acompañó el pasado año en nuestro primer pregón y de los cuales agradecemos que hoy hayan querido acompañarnos. La Asociación Musical Las Flores es la tercera banda más antigua de Málaga y cumplieron el pasado año su 25 aniversario.
Desde los comienzos de la asociación, los objetivos que han perseguido fundamentalmente han sido dos: la difusión de la música en todas sus variantes y la formación de jóvenes músicos. Francisco Rafael Pérez, antiguo miembro de la banda, maestro de educación musical y licenciado en flauta, es el actual director musical de la corporación, contando en la actualidad con una plantilla de medio centenar de músicos de todas las edades. Durante estos 25 años de existencia, la banda ha interpretado sus marchas en distintos desfiles profesionales a lo largo de nuestra provincia, actos públicos, sociales y benéficos de diversas temáticas, incluso fuera de la capital. Hoy tenemos la suerte y oportunidad de volver a escuchar a esta banda que tanto gustó el año pasado en nuestro primer pregón. Para esta ocasión nos van a interpretar cuatro marchas, que van a ser Concha, Osana in Excelsis, Caridad del Guadalquivir y Tu Dulce Mirada. Recibamos un fuerte aplauso a la banda de música Las Flores de Mayo. Thank you.
Thank you.
Enhorabuena y muchas gracias por poner el preludio musical a nuestro segundo pregón juvenil. A continuación, José Antonio Melero Matas, pregonero de nuestra asociación en la edición pasada, nos presenta y cede el micrófono a Elena Melero Muñoz para que exalte nuestra Semana de Pasión desde el punto de vista juvenil. Excelentísimo señor alcalde, Eugenia Acedo, concejala del Ayuntamiento de Antequera, presidente de la Asociación Juvenil Cofrade de la Citadina, hermano mayor y junta de gobierno de las cofradías de Pasión y Gloria de la Semana Santa de Antequera, amigos todos, no puedo empezar esta presentación sin dar antes las gracias a un cofrade que hoy no está entre nosotros, Paco Villarón. Sé que desde el cielo ya están viendo este primer acto cofrade. Hace un año ya que la Asociación Juvenil Cofrade de la Citadina me dio la oportunidad de expresar mi sentimiento y pasión por la Semana Santa de mi ciudad. 365 días llenos de ilusión para los cofrades que ya van llegando a su término. Pero la verdad, ahora no me toca hablar de ello. Mi función ahora es la de presentar a la pregonera de este año. Pero para empezar, quiero recordar una línea de mi pregón cuando dije que los jóvenes cofrades deben ser entusiastas de nuestra Semana Mayor, aportar esa fuerza y ese espíritu que solo nosotros tenemos, ser transmisores de nuestra historia y tradiciones, ser devotos, ser cristianos, ser ejemplo de fe en el mundo donde otra parte de la juventud te mira mal por decir que eres cofrade. Y desde luego, para ejemplo de joven cofrade, nuestra pregonera, doña Elena Melero Muñoz. Nace en Antequera el 1 de noviembre de 1984. Empezó su educación infantil en el Colegio Salesiano de María Auxiliadora de Nervión, en Sevilla. Después se trasladaría al Colegio Nuestra Señora de la Victoria, ya en Antequera, donde cursó primaria y secundaria, y pasaría a estudiar bachillerato y diplomatura de magisterio en el Colegio María Inmaculada de Antequera. Actualmente es docente en el Colegio Manzano Jiménez de Campillo. Pero vayamos a su currículum cofrade. A Elena le corre por las venas su pasión por la Semana Santa, como bien ella dice, desde muy pequeña. Desde los 4 años hasta los 19, participó en los desfiles procesionales de la Cofradía de la Pollinica. Este año, Elena ha sido elegida autora del cartel del Domingo de Ramos. También participó como penitente durante 2 años en la Cofradía del Socorro y siente gran devoción por la Virgen de la Soledad. Elena fue la presentadora del cartel del Foro Cofrade Actualidad, el Foro Hermanaco Actualidad Cofrade, en el año 2009. Pero no puedo terminar de hablar de Elena sin mencionar a tu Cristo Verde y tu mayor dolor. Fuiste de la primera hermanaca del Cristo Verde, desde el año 2005, por el cual sientes una gran devoción y portas sobre tu hombro cada lunes santo.
Fuiste vicesecretaria del Mayor Dolor del 2001 al 2004 y secretaria desde el 2008 hasta la actualidad. Antes de contestar a la citarilla, estuviste allí sentada, en ese banco donde tantas veces ahora donde es. Pues bien, hoy aquí, desde esta tril, ten por seguro que tus titulares del Mayor Dolor, tu Cristo Verde, tu Cachorro y tu Esperanza de Triana están aquí contigo. Por último, solo repetirte las palabras que te dije cuando te nombraron pregonera. Disfrútalo. Este momento es para vivirlo y sentirlo. Es un placer y un honor presentar a este gran ejemplo de joven cofrade, doña Elena Melero Muñoz. Tuya la palabra. Te vi fundirte en el azul y rojo de una cruz. Y corrí tras de ti por las calles, avenidas y plazas de Antequera. Alcé la vista y me estabas esperando en un lugar de despedida. Allí, donde habita la paz y la plaza está llena de hasta pronto, tú me decías sola. Excelentísimo señor alcalde de Antequera, don Manuel Jesús Barambrío, doña Eugenia Acedo, don Antonio García Mendoza, presidente de la Asociación Julián Cofrade de la Cofradía, autores, autoridades eclesiásticas y civiles, miembros de la Cofradía de Pasión y Gloria, hermanos mayores y Junta de Gobierno, hermanos, cofrades y amigos todos.
Gracias a los que han depositado la confianza en mí para tan ardua labor. Gracias a mi familia, a mis amigos y a todos los que se han sentido parte de estas líneas a lo largo de estos meses de preparación y espera. Gracias por aguantar mis nervios, mis consultas, mis mensajes a las tantas, cuando de madrugada la inspiración me visitaba. Gracias a los que hoy estáis aquí y a los que no están. Paco, Paquito, que tenemos ese café pendiente todavía. Gracias por quererme tanto. Comienza el principio del final. Último domingo antes de la Cuaresma. Último domingo antes de comenzar nuestro particular camino hacia la pasión. Se acerca la semana más importante del cristiano. Sí, del cristiano, con mayúscula, porque es el título más grande que una persona pueda tener. Y porque antes que cofrade, se es cristiano, o eso debería serlo. Igual que una flor tiene sus raíces bien sujetas a la tierra y éstas impiden que se marchite, que se parta, que se doble, así el cofrade debe tener sus raíces en la fe cristiana, nutrirse de ella, agarrarse a ella, ser sabio y contagiar el amor de Dios en su cofradía, en su familia, en su trabajo y con sus amigos. Los cofrades, ungidos por el amor de Dios, por el don de sentir nuestra fe de forma distinta y especial, debemos unirnos y trabajar en pro de la evangelización a través de la Semana Santa. Cofrades curtidos por el paso de los años, no os canséis de luchar. Seguid trabajando como hasta ahora lo habéis hecho y seguid amando a vuestros sagrados titulares como lo seguís haciendo. Sembrad en los jóvenes la pasión por nuestra Semana Santa. Permitid que ellos os ayuden, que aprendan, que sientan con vosotros. Los cofrades jóvenes a los que os represento, aunque alguno me haya dicho que ya de joven tengo yo un poquito, no queremos cambiar las tradiciones ni queremos romper con todo el antiguo. A la vista está. Solo queremos mejorarlo. Cofrades jóvenes, nuestro es el relevo. Nuestra es la misión de continuar con las tradiciones antequeranas. Hermanacos bajo el trono, sostenido con horquillas, nuestra madre en su peana aguarda nuestra embestida y en desfile de armadilla con el capú en las sienes, en la mano almohadilla y el pañuelo de las mujeres. Larga cola con campana para subir a la vega, túnicas arremangadas que arriba el pueblo te espera. ¡Arriba!, dice el hermano mayor, y repican las campanas, que no hay Semana Santa en el mundo que albergue tanto esplendor. Dentro encontréis algo que os funcione, o que no os guste, o que os llene. Sea lo que sea, hacedlo vuestro y recordad que todos tenemos alma de niño. No era la noche de Reyes, pero limpiaba con afán los zapatos. Lo que estaba por acontecer al día siguiente llenaba mis pensamientos de niño. Aquel domingo me levanté con la inocencia del que no mira al cielo en Semana Santa y no se angustia por lo que pueda pasar. Aguardaba como un tesoro el momento de acompañar a María Santísima de Consolación y Esperanza. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. La procesión comienza aquí, desde Loreto hasta San Sebastián, como cada año, como cada domingo de Ramos. Tras la Eucaristía, visita el templo para verlos en su estado más puro, en la quietud de una armonía callada por el tumulto del gentío que entra, que sale. Y yo, en la mesa de recuerdo, buscando estampitas para mi colección, las cuales aún conservo. Y al caer la tarde, Antequera es una explosión de color. La inocencia y la pureza toman las calles de nuestra ciudad. La alegría, de donde hay niños,
se apodera del corazón del que contempla tal cortejo. Los colores de las túnicas nos hacen olvidar la pasión de los días venideros, porque hoy no hay llanto, no hay sufrimiento. El mismo Dios ha salido a pasear en su borriquita para bendecir al pueblo de Antequera. El mismo Dios ha salido a orar en los olivos de nuestra vega, y la misma Virgen ha salido a besarnos en la frente, como hace una madre con su hijo antes de dormir. Y la mía, orgullosa, y mi tiempo se acaba, y ya solo queda decirle: porque tienes el corazón de palma y olivo atravesado, no es un puñal el que te daña, es un amargor camuflado en una cara sin lágrimas. Y cuidando de tu hijo, que no se vaya a caer. María, si ya grandecito, ya lo sé, pero es mi niño Manuel, con tu ramita de olivo, caminas detrás de él. Y cierro mis ojos y sueño con Palma, con Vítores y con Semana Santa. Dios extendió su paleta de colores el domingo de Ramos para poder así pintar cada día de la Semana Santa con un color diferente. Para el lunes, escogió el verde. Nazareno de la sangre, bajo palio condenado, a cargar con esa cruz que del mundo has heredado, van y vienen tus medidas cuando pasas por Durazno, parece que detienes el tiempo hasta que pase tu madre. Madre de los estudiantes, madre de la Veracruz, no dejes morir a tu hijo, a ese que llama Jesús. Lo nuestro fue amor a primera vista. Tú saliste como cada lunes santo, como cada primavera, a perfumar con tu aroma las calles de nuestra ciudad. Yo aguardaba en la acera tu perfume, tu elegancia, tu silencio. El hermano mayor detiene el trono y me envuelvo en el verde de tus ojos, en un verde que intuyo, que siento y que adivino. ¿Sabéis esa sensación de cuando conoces a alguien que sabes que siempre vas a querer? Pues eso. Supe que nuestro amor era verdadero y eterno. Un amor de lunes santo, un amor joven, de encuentro furtivo en la quietud de San Francisco. Un amor que se hará relucir cada primavera cuando lo deja caer en mi hombro. Y aunque muchos se pregunten por qué siendo mujer voy bajo tus andas, yo les contesto que si María cargó con la cruz de ver a su hijo torturado, maltratado y asesinado, ¿por qué yo no puedo cargar con el peso de esa cruz? Y abrazada a ti, y sintiendo en mi hombro el amor que tú me das, te digo: ¿por qué no me miras? ¿Por qué no te mueves? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no respiras? ¿Para qué soy tus pies si ya no caminas? ¿Y esas cuatro velas a quién iluminan? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué, Cristo verde, me has dejado sola? ¿Acaso duermes ahora? ¿Es tu sueño lo que veo? Pues si estás dormido, mi Cristo, no temas que yo te mezo. Haré de tu pasión una nana, de tu sufrimiento un sueño, del madero una cama, de las espinas mil besos. Mil besos que te acaricien, que rocen tu hermosa frente, que solo faltan 6 días para que despiertes, Cristo verde. Cogida de la mano de mi abuela, esperé impaciente la larga cola de personas en los aledaños de la Trinidad. En mi manita, 3 monedas aguardan mi momento de ponerlo a tus pies. Me detengo ante ti, y ante tu grandeza me siento una pequeñita. Promesa, luz, gentío, saeta, piedad, trinidad, mantilla. Un mar de peticiones navega tras la imagen de nuestro Padre Jesús del rescate. Un barco con miles de velas, dibujadas por las oraciones de los devotos, que tiene su puerto en la Trinidad. Y la luz blanca, al paso de su vecino, se colorea de rojo y azul. Y al paso de la piedad, los pinos se agitan saludándola, y hasta los balcones le cantan saeta. Y se apaga la luz dentro del templo, y suena la saeta hecha corneta, y las luces de ambos tronos iluminan en la fría noche de aquel martes santo, que quedará grabada para siempre en mi retina. Amarrado y cautivo, busca piedad en su alma, trinitario de cruz blanca, rescatado de mi alma,
Desátame de estas cuerdas que a este mundo me amarran, que crezca como cristiana a tu imagen y semejanza. Nazareno que pasea sin una cruz de madera, porque la cruz son las penas de toda nuestra Antequera. Antequera tiene su corazón en San Sebastián cada miércoles santo. El ritmo de cada latido lo marca el tambor legionario que anuncia que Dios sale al encuentro de su pueblo. Con los ojos muy abiertos a lo que ocurre en la plaza, mi mirada se fija en la talla que acaba de aparecer ante mí. ¿Qué le ocurre a ese Cristo que no está de pie? ¿Por qué está llorando? Pregunto. La iconografía del Cristo llama mi atención. No puedo apartar la vista de él. Me ha abrazado para no soltarme nunca. Me ha hecho suya y yo me he dejado ser suya. Y desde ese momento todo cambia. Ya nada volverá a ser lo mismo. Ya nunca podré olvidar su rostro, su llaga, su mirada. Y es que tampoco quiero hacerlo. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando descubro que el hijo ha salido a su madre con su espectacular belleza? Desde luego, que las manos de Andrea de Carvajal fueron guiadas por el mismo Dios. Manos entrelazadas, ojos que miran al cielo, clamor de un pueblo entero en su mayor dolor venerada. Dos angelitos bajaron para estar cerca de ti y como el portal estaba nevado, se taparon con tu manto para el frío combatir. Madre del amor de Antequera, madre del mayor dolor, eres suspiro en tiniebla, eres la más bella flor. Y la oscuridad envuelve al gentío que aguarda en la plaza. Y la noche se hace día y sale la cofradía y empieza la penitencia. Y recuerdo aquella canción que decía: si algún día Dios me llama, para mí un puesto reclama, que a buscarte pronto iré, Cristo del mayor dolor. Nazareno de negro y esparto, vela roja, rosario en mano, cirios en alto para alzar sus ruegos al cielo. Cristo camina dejando tras de sí un río de peticiones y gracias. María del mayor dolor le sigue, alumbrando a su hijo como cualquier antequerana. La procesión avanza y llega a su fin. Ya en el templo, apagados los tambores, apagadas las luces, las voces. Antes de irme a dormir, lo miro y entablamos el mejor diálogo que pueda haber en el mundo, en el que no se usan las palabras. ¿Qué es para ti el Cristo del mayor dolor? Pues lo resumiré en una palabra: todo. Él es brisa en la mañana, es la sonrisa temprana, es la gracia antequerana que tuvo aquel escultor, es el abrazo amistoso, la confianza de un padre, la complicidad de un hermano, Cristo del mayor dolor, el que caído levanta, el que mis penas sostiene, el que desde el suelo salva, el que me cuida y me quiere. Eres Cristo perfecto, mayor dolor de mi vida, solo te falta el aliento, niño de Santa María, esa mano que me ofrece no te la pienso soltar, porque eres mi luz y mi guía en mi largo caminar. Toma un pañuelo, mi vida, que no te quiero ver llorar, que si estás triste me muero, Cristo de San Sebastián. Rojo y negro, negro y rojo, Belén y San Pedro en la mañana, oficio por la tarde. Aún recuerdo cuando toda la familia nos reuníamos para visitar el sagrario, siempre en número impar. Al principio yo no entendía esa costumbre, incluso decía, ¿otro más? Y así avanzábamos desde San Sebastián visitando a Jesús sacramentado hasta llegar a Santa Eugenia, donde esperábamos la llegada de la reina del Jueves Santo, aquel encuentro tan puro, tan esperado, tan anhelado. Avanza la cofradía servita, derrochando antequeranismo a cada paso que da. La Virgen de los Dolores sufre por ver a su hijo atado a la columna en su flagelación y caído con la cruz en su camino al Monte Calvario, y reza. Junta sus manos, cabeza gacha, y reza, corazón frágil, corazón de plata.
La primavera llega al barrio de Santiago el Jueves Santo, ni antes ni después. Su gente se vuelca con ella a gritos de guapa, guapa y guapa, y parece que una azucena que aún permanece cerrada. Y su barrio queda triste cuando se marcha su virgencita. Cuando vuelva, ya de madrugada y al grito de Alavega, bendecirá las tierras de nuestra ciudad para que el año que viene pueda volver a llevar su manojito de espárrago. Hasta el año que viene, Dolores, cuídate, cuídame, cuídanos. Yo quisiera ser flor y en tu trono florecer, pero en tu palio, señora, no cabe ni un alfiler. Eres la cuerda que amarra a tu hijo a la columna para que sea algodones y menos dolores sufra. Eres cirinea que ayuda en el caído con su cruz. Eres la virgen que salva, eres la madre de Jesús. Eres perfume a canela, de Santiago la flor, Belén se llama tu casa y a ti te llaman Dolores. Y sale la cofradía del consuelo a la calle. La plaza está llena esperando la arriba de sus hermanos mayores. La Virgen de los Afligidos acompaña a su hijo a los pies de la cruz, hundida, clamando al cielo que se lo devuelva. Y es tan grande su pena que tras de ella, la Virgen del Luto Blanco le ofrece su consuelo. Madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Qué derroche de amor el entregarnos a tu madre. En tu bendita misericordia hasta los perdonaste. Y se rajó el velo del templo, y el día se sumergió en tiniebla, y todo murió contigo. Ay, princesa del Jueves Santo, que en tu palacio bajo varales bailas un vals con cada antequerano que te quiere. Parece que de tus labios una palabra va a brotar en cualquier instante, pero no. Callas y paseas tu pena por Antequera, con el mecer de tu palio, de cada bambalina que juega al escondite con tu rostro. Y cae la noche, y llevas a la cruz blanca, y allí te despides a paso de vega de tu barrio. El año que viene seguirás repartiendo tu consuelo. Rojo cielo, rojo manto, fortaleza de San Pedro, consuelo de los afligidos, consuelo de un pueblo entero, de un pueblo que necesita de la misericordia derramada que tu hijo va dejando detrás de cada petalada. No te aflijas, virgencita, que no te dejaré sola. San Juan y la Magdalena te acompañan sin demora. Consuelo un Jueves Santo que no quiere terminar porque Antequera está soñando y no se quiere despertar. Quizás el Viernes Santo es el día del que guardo más recuerdos de mi niñez. La casa de mis abuelos se encontraba en Calle Gacho, centro del Viernes Santo. Por la mañana, visita inexcusable a Santo Domingo, a la Iglesia de Jesús y al Carmen. Cuando entraba el Viernes Santo en Santo Domingo, de pequeña, y aún lo sigo haciendo, no sabía dónde mirar. Cuatro altares, cuatro maravillas para el gozo y disfrute del que las contemplase. Y en cada uno, un sentimiento. La ternura del niño perdido, la templanza del dulce nombre, la sobriedad de la buena muerte y la figura de la Virgen de la Paz. Y el color morado que inunda Santo Domingo. Y hasta huele a morado. Tocan las campanas, se juegan salir. Capuz bien colocado, con el trono bajo su hombro, aún en la plazuela de Santo Domingo, el hermanazo echa una mirada a la Cuesta de la Paz y se le eriza la piel pensando en la vega, pero cierra los ojos y disfruta de lo que no ha hecho más que empezar. Paloma de Santo Domingo, dulce nombre de Antequera, que para tener buena muerte has elegido esta tierra, manitas entrelazadas, rogando a Dios compasión, y yo te ruego, mi niña, que sonrías, por favor. Delicadeza y dulzura, elegancia y humildad, de rojo, de blanco vestida, qué bonita. Dos tíos y mi primo portan a la Virgen del Socorro cada Viernes Santo. Y allí, en lo más alto de Antequera, aguardan el Nazareno y su bendita madre, casi sin aliento, y no por la cuesta, sino por la belleza que allí me aguarda, me detengo milímetro a milímetro en la majestuosidad de los tronos
en cada detalle. El rostro del Nazareno, de belleza descomunal, inmortalizado en el paño de la Verónica y en el corazón de la Virgen del Socorro. ¿Con qué serenidad pide socorro? ¿Con cuánta solemnidad? ¡Qué carita más gitana tiene mi Nazareno! Ha salido a su madre con su gracia y su salero. Los angelitos bajaron para subirte para arriba, pero al ver tu belleza ni moverse podían. No quisieron marcharse y en tu peana quedaron y pasean a tu vera todos los Viernes Santos. Y tras repartir esa magia que tiene el Viernes Santo, ambas cofradías se dirigen a San Sebastián para despedirse. Los tronos comienzan a mecerse al unísono, el pulso se acelera. Casi sin darnos cuenta, ya están corriendo a la vega. Milagroso cuanto menos es la arma subida. Sonido de campana. La Virgen de la Paz comienza a subir, un pelliquito cogido en el estómago. Va envolando y hasta me parece ver la carita de algún querubín del cielo que agarrado a los varales empuja con fuerza y anhelo. Suena el martillo repetidas veces sobre la campana avisando de la llegada de la niña de alta esclava. Y entonces ocurre y el tiempo se para. La Virgen del Socorro aparece de la nada y las horquillas se alzan y la gente enloquece y los aplausos la mecen entre rosarios de plata. La citadilla contempla con lágrimas en su fuente la despedida del viernes hasta el año siguiente, y el que no llore al ver esto no entenderá ni Dios la pena que se siente cuando hay que decir adiós. Museo del alma. Cada Viernes Santo nos muestra lo que más quiere, a su hijo y a su madre. Delante del grandioso altar mayor yace Cristo en su urna. Se respira tranquilidad, soledad, despedida, pero también esperanza. Los ojos de la Virgen de la Soledad brillan más intensamente que cualquier otro día. Entre tanta gente, se siente sola. Mirada perdida. Dolor de madre, pero erguida y serena, aguarda la luna llena en esta triste primavera para acompañar a su hijo en su último viaje. En silencio avanzando, Cristo de la Soledad, le sigue su madre rezando, camino, vida, verdad. Negro luto, negro cielo, solo las velas alumbran, al silencio de la noche, a la cofradía penumbra. El día que yo me muera, soledad del mundo entero, quiero que sea tu cara la que me lleve hasta el cielo. Y en la quietud de la noche, la soledad ya se encierra, esperando que su hijo el domingo a besarla vuelva. Una sensación de vacío se apodera de mí cada domingo de resurrección. Qué rápido pasa todo, ¿verdad? Atrás quedan vivencias, caminos, alegría, pena, vela, manto, corona, palio, flores, incienso, música y corazón. Porque cada Semana Santa nos roba un pedacito de nuestro corazón y se lo guarda para ella. Porque cada Semana Santa es diferente y nos deja algo distinto. Guardaremos las túnicas, desmontaremos tronos, colocaremos a nuestros titulares en sus altares y comenzaremos un nuevo camino. Lo que no guardaremos serán las emociones que seguirán a flor de piel todo el año con cada recuerdo de esa semana que nos da la vida y nos la va quitando. Y soñaremos con volver a oír el sonido de la campana, con las nubes de incienso, con el rezo de la corneta, con el mecer de un palio, con el encuentro de las cofradías, con el lacito en la solapa, con el olor de la azahar, con la ceniza en la frente. Nos quedará el recuerdo del chirriar de las ruedas de los coches al pisar la acera de las calles. Las vallas del puerto de la circulación, las rampas a las puertas de los templos, la tribuna del ayuntamiento vacía. Y cerraremos los ojos y dormiremos, o es ahora cuando despertamos del sueño. ¿Con qué se quedarían ustedes de la Semana Santa de Antequera? Difícil, ¿verdad? Si yo tuviese que quedarme con algo de la Semana Santa de Antequera,
Me quedaría con la inocencia del domingo, el verde del lunes santo, la penitencia del martes, miércoles de Cristo arrodillado, dolores y consuelos se abrazan la noche del jueves santo, y en un viernes de amargo canto, paz y socorro se unen para recibir a su hijo y así enjugar su llanto, su hijo que sin vida yace, que sin vida va caminando por una Antequera que llora el viernes santo para volver a la vida el domingo, domingo blanco, domingo de luz y calma, domingo resucitado, que Antequera ya no muere, que Antequera despertado, que ya suenan las campanas, que ya ha terminado el llanto, que Cristo ya no está muerto,